Muy buenas tardes a todos los que nos ven a través de esta página de noticias. Nos encontramos en la calle Velázquez de León de la colonia Los Ángeles, donde pues esta mañana fue atacado a balazos un hombre. Pues hasta el momento lo que se sabe es que el hombre recibió al menos 3 impactos de bala en el cuerpo y pues fue trasladado de emergencia por la Cruz Roja Mexicana a un hospital a recibir atención médica. Pues esta es la escena, este es el lugar en donde fue atacada la persona. Aquí pues podemos observar precisamente a un lado de esta puerta color color mamey, más o menos. Pues observamos las manchas de sangre de la víctima que dejó la víctima luego de este ataque, antes de ser trasladado pues por parte de la Cruz Roja a un hospital para recibir atención médica. Hay que señalar pues al lugar pues sí llegaron autoridades a resguardar la zona, y pues los paramédicos de la Cruz Roja fueron los que brindaron los primeros auxilios a la víctima. Sin embargo, pues de momento se desconoce la gravedad de sus heridas. Sin embargo, pues sí fue trasladado a un hospital, porque al menos le pues detectaron tres impactos de bala en diversas partes del cuerpo. Hay que señalar también que en esta colonia, la colonia de Los Ángeles, han sucedido diversos ataques a balazos. Hay uno muy cerca de este lugar, que sucedió a unas cuadras hace unos días, en las canchas de básquetbol de este asentamiento, en donde lamentablemente en ese momento la víctima murió del ataque a balazos. Y pues ahora, insisto, estábamos a un par de cuadras más o menos de lo que son las canchas de básquetbol de esta colonia de Los Ángeles, y pues ahora sucede este ataque a balazos en contra de un hombre que comentan estaba a punto de subirse a su vehículo cuando fue interceptado por al menos un sujeto armado que lo atacó, lográndole impactar en 3 ocasiones, provocándole pues heridas de considerable gravedad, puesto que fue trasladado a un hospital a recibir atención médica de urgencias. Pues hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima, no la han proporcionado las autoridades. Sin embargo, pues este fue el punto exacto en donde pues fue atacado a balazos. Pues aquí podemos observar parte de lo que son las manchas hemáticas o las manchas de sangre en el piso que dejó pues la víctima luego de este ataque a balazos, luego de haber sido trasladado a un hospital por parte de elementos de la Cruz Roja Mexicana. Pues insisto, por esta calle, a un par de cuadras más o menos, está lo que son las canchas de básquetbol de este asentamiento, y pues precisamente estamos justo en la parte trasera de la feria de San Mateo, de las instalaciones de la feria de San Mateo, Navidad y Año Nuevo. Pues fue en este lugar donde sucedió este ataque a balazos. Pues gracias por seguir esta transmisión en vivo, y seguiremos informando de lo que acontece en Chilpancingo. Hasta pronto.